Nosotros empezamos un poco como por casualidad. José vino antes al pueblo y por casualidad dos chicas invidentes conectaron con él, que querían conocer el Alto Tajo. Ellas se quedaron sorprendidísimas y a partir de ese momento fue cuando decidimos apostar por este tipo de turismo. Soy diseñadora textil danesa. Llevo 27 años viviendo en Cuacos de Yuste, en el norte de Extremadura, donde tengo mi estudio de diseño. Y hace 6 años empecé a trabajar en este proyecto llamado Extremerinas. Es diseño con lana merina de este rebaño que tenemos aquí al fondo. Soy Marcela Grava y juntamente con mi marido Raúl hace 15 años que vivimos en Llosa de Cádiz. Mi anterior profesión era administrativa y ahora pues soy quesera. Compramos aquí una casa y nos enamoró tanto el entorno que dijimos de que por qué no poder venir a vivir aquí y pensamos en el tema de hacer el queso para recuperar el oficio de quesería que se había hecho aquí en Llosa de Cádiz. Me llamo Sandra Schenkel. Hace 10 años era atleta de élite en Bélgica, hasta que me lesioné, por lo cual no pude continuar con mi carrera como atleta de élite. Mi empresa Andalucía Training Camps surge de una idea que ya tuve hace 10 años. A mí siempre me han gustado los campos de entrenamiento y yo quería hacer algo auténtico, algo único en un sitio que nadie conociera en Bélgica ni en Holanda. En 2012 nuestras hijas tenían 1 y 2 años, trabajábamos en Barcelona en una multinacional y pensamos que era un buen momento para dar un paso al campo, que era algo que veníamos masticando y era una motivación buscar una forma distinta de hacer las cosas. Empezamos haciendo nada, 20 panes al día y la gente del entorno que le apetecía apostar por nosotros pues hacía de conejillos de indias y los iban probando. Empezamos un proyecto, la biocrepería Risco Caído, que pretende unir ese amor por la naturaleza, une agricultura, alimentación y salud, es un restaurante vegetariano, intenta trabajar con productos que son obtenidos de forma orgánica en la finca donde estamos. Mi nombre es Rosa Roca. Soy de Mallorca y llevo 3 años viviendo aquí en Artieda. Soy la responsable del programa Envejece en tu Pueblo. El programa tiene como objetivo que nuestros mayores permanezcan en el municipio el mayor tiempo posible y en las mejores condiciones, adaptándonos a las necesidades que tengan cada uno de ellos. Yo cuando decidí volver a vivir al mundo rural, mi necesidad era buscar un espacio más acorde pues con el ritmo de vida que quería llevar, ¿no? Teníamos bastantes cosas de antigüedades porque éramos coleccionistas, empezábamos a tener demasiadas, y entonces empezamos en el bajo de casa. La tienda lo que mayoritariamente tenemos son objetos más o menos de finales del 19 y hasta los años 60, 70, pues que es el tema así más de coleccionismo, más vintage. Soy Ramón González, diseñador, editor y fabricante de juegos de mesa, fundador de Troquel Games. De niño me encantaban los juegos de mesa desde muy pequeño, los juegos de rol, los videojuegos también y la vida, lugares en los que he podido estar y vivir. Me han llevado a decidir dedicarme a la edición y fabricación de juegos de mesa en un entorno rural. Para nosotras el modelo de escuela rural, tanto público como privado, es el modelo de escuela de éxito en España. Por eso estamos en Castrillo del Val, fuera del núcleo urbano, porque de cara a la legislación educativa, para poder mezclar edades, para poder hacer un aula multinivel, tiene que estar en un núcleo rural. Trabajamos habilidades de resolución de conflictos, conciencia emocional, funcionamiento cerebral, bueno, pues un montón de habilidades que se entrenan en aula, pero lo potente de esta metodología es que parte del cambio personal. Básicamente las actuaciones que llevamos a cabo son acompañamientos individuales, tanto dentro como fuera del hogar, y acompañamientos externos, dado que una necesidad que se detectó muy clara fue el tema de la movilidad.
empezamos a trabajar con personas con discapacidad visual, de movilidad, y ahora próximamente vamos a empezar también con personas con discapacidad auditiva. Entre las actividades que hacemos, pues están las rutas micológicas, las rutas senderistas, y lo que hacemos es adaptar esas rutas al tipo de persona. Veníamos de un entorno urbano y tuvimos que aprender dos oficios, el de pastor y el de quesero. Es un rebaño que es de raza alpina, salimos cada día al pastoreo, nos dan una leche muy buena y elaboramos cada día el queso. Encontramos un local en el pueblo de Azafeta que nos ayudó un montón la Junta Administrativa de Azafeta. Hemos hecho una red entre bastantes productores, nos ayudamos en la distribución, nos apoyamos, consumimos sus productos. En nuestra tienda puedes encontrar productos de otros productores alaveses. Eso creo que son valores netamente positivos y que ayudan a la sostenibilidad. Tenemos una red de proyectos rurales en la que nos apoyamos entre nosotras y eso es, pues, al final teje y nutre este entramado social y rural a través de la colaboración entre diferentes proyectos. Tenemos un programa formativo en el que todo el trabajo que hemos desarrollado aquí lo llevamos a formaciones para que cualquier docente que quiera empezar a implementar ya sea esto o esto pueda hacerlo. Es un municipio deshabitado, muy poca población, y de esta forma estamos contribuyendo, pues, de una forma importante, creemos, a valorizar el entorno rural, creyendo en el potencial que tiene, y bueno, todo ello, pues, va a redundar y está redundando, pues, en un beneficio para las personas y para el medio ambiente. Vivir en el entorno rural es un privilegio que aquellos que vivimos en el entorno rural sabemos apreciar, con el trabajo cerca, a 3 minutos de casa y con todos los servicios. Es algo que se agradece y es otra forma de vivir. Cuando entra la gente aquí, de repente empieza, ay, esto lo tenía mi madre, esto no sé qué, ¿te acuerdas en casa de la abuela? Entonces, esa parte de movilizar las emociones, pues a mí me parece muy bonita.